¿Qué hay, convoy? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Camiones MX. En esta ocasión, al igual que la semana pasada, les traemos un video cortito. Un video de una convivencia troquera que nos invitaron ahí en La Marquesa, que la verdad la pasamos muy a gusto. Entonces hoy tampoco van a ver que una reseña, que qué fierros trae, que qué accesorios trae. No, nada de eso. A lo mejor uno que otro dato, pero una leve embarradita. Más que nada, otra vez vamos a ver puras tomas de camiones mamalones. Por ejemplo, ese 660, uff, qué chulada, ¿eh? De por sí el carro está precioso. Ahora, que sea Studio Sleeper, uff, qué joya. Imagínense, 1.8 metros de camarote. ¿Qué no puedes hacer ahí con las cachimberas, ya? Digo, eso me comentaron unas viejas amistades, ¿ya? Y digo, no solamente eso. Aparte de que sea Studio Sleeper, el camión tiene varios atractivos. Más que nada... está muy curioso la parte mecánica, pero pues ya se llegará el día en que hablemos de ese 660. Uy, también está ese 680. Uf, esa grúa Underleaf está increíble, por cualquier lado, parte estética, parte mecánica, parte del equipamiento de rescate, lo que sea, por todos lados ese carrito es una joya. Y es más, se los adelanto, ese ya lo tenemos grabado. En las próximas semanas ustedes van a disfrutar el video de esa chulada. Y pues ya que ando de chismoso, ¿qué les parece ese Forcito F600 del 82? Está coqueto, ¿no? Qué bonita combinación de colores, qué bonitos cromos y qué bonitos interiores, ¿eh? Pero pues ya, en las próximas semanas van a poder ver también ese video. Pero no me crean, espérense a las siguientes semanas para que vean esos videos y digan, vaya que el primo Marco tenía razón, qué joyitas de troques. Y por aquí andan otros camiones que están apalabrados para grabarse, pero no me adelanto. Porque a veces por X o por Y, pues no los podemos grabar. A veces tienen mucha chamba, a veces echan para atrás los dueños, o a veces ya no quieren. Digo, y es totalmente válido, ¿no? Ellos son los dueños de los camiones, son su forma de llevar el pan a la mesa, de trabajar, de lo que sea, ¿no? Entonces, si se puede, bien. Si no, también no hay ningún problema, pero ¿para qué me adelanto? Aparte de andar platicando con los propietarios sobre fierros, sobre camiones, de qué camiones tenían, de qué fierros traían y todo eso, pues la verdad también pasamos un rato muy agradable con unos camaradas que echando unas cubitas, que con el Paulino, el Lobito, el Farolas, los gatos, un rato muy agradable, ¿eh? La verdad no estuvo grande, no fueron tantos camiones, fue un evento que se planeó prácticamente una semana para otra, pero los que fuimos, qué agradable evento, ¿eh? Y pues ya, ¿qué más les digo? Qué agradable convivencia. Se tomó, se comió, se habló de camiones, se apalabraron camiones para grabarse, el lugar, qué bonito. El clima, se prestó muy bien el clima, la verdad. Yo pensé que iba a ser frío, pero no. El clima muy agradable, todo perfecto. Pero bueno, amigos, me despido de ustedes. No sin antes mencionarles que ya viene el siguiente video del resultado final del Ford de mi primo. Que, uy, qué buenos fierros, ¿eh? Pero ustedes juzgarán. Verán el video y ya pondrán en la cajita de los comentarios qué onda. Y también les recuerdo que nos vemos el lunes con un nuevo video corto. Ya a partir de este lunes, cada semana un video cortito los lunes. Hace una semana fallamos por ahí unas fallas técnicas con la computadora, pero ya quedó solucionado. Entonces a partir de este lunes, cada semana un video cortito. Y esta semana ustedes estuvieron pidiendo en el video del Ford F600 de Vicente Fernández un video sobre los camiones de Lola la Trailera. Entonces el lunes hablamos de esos camiones. Sin nada más que decirles, amigos,
cuídense mucho, échenle ganas y fuga por las 5-7.